Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Los frentes del eje de la resistencia en el Líbano, Irak y Yemen atacaron este miércoles sitios de Israel y Estados Unidos en apoyo al pueblo de Gaza y los combatientes palestinos. El movimiento libanés de Hezbollah confirmó las operaciones contra las posiciones israelíes de Al-Marj y Al-Jardah en respuesta a los crímenes en la franja y en solidaridad con la resistencia palestina. Medios israelíes reconocieron la activación de las sirenas de alarma en Galilea Occidental ante el lanzamiento de misiles desde el sur libanés. Por su parte, la resistencia de Irak lanzó misiles contra la base de ocupación estadounidense en el campo sirio de Conico, mientras las fuerzas navales, misilísticas y aéreas no tripuladas del movimiento Ansar Allah en Yemen emprendieron una operación conjunta contra un barco estadounidense que apoyaba al Estado sionista. El director general de la Organización Mundial de la Salud, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a Israel a facilitar el paso seguro de ayuda humanitaria a los hospitales gazatíes luego de dos semanas de bloqueo a sus misiones. El directivo de la OMS explicó que desde el 26 de diciembre han tenido que cancelar 7 misiones al norte de Gaza, pues sus peticiones fueron rechazadas y no había garantías de seguridad. Comentó que el obstáculo no es por incapacidad de su entidad, de las Naciones Unidas o de otras agencias, sino la falta de acceso. Más adelante subrayó que los bombardeos y las restricciones a la circulación hacen imposible que la institución sanitaria llegue a quienes lo necesitan. Más de 300 personas participan en el plenario nacional de las delegaciones regionales de la Confederación General del Trabajo en Argentina. Este es el paso previo al paro previsto para el próximo día 24 contra las medidas del gobierno nacional. La cita cuenta con la participación de representantes de la central sindical y forma parte de un plan de lucha para enfrentar el paquetazo neoliberal promovido por el mandatario Javier Milei a través de su polémica ley ómnibus que le otorgan atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo. Las nuevas normativas de Milei establecen además la privatización de empresas, eliminan las elecciones primarias y permiten renegociar o rescindir contratos de la administración pública. Y de esta manera, Lady, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. Gracias.